Varios muertos y heridos en tiroteo en Alemania. Buscan a 3 pistoleros. Aumenta tensión entre Estados Unidos y Turquía tras intento de golpe. El presidente turco declara estado de emergencia después del intento fallido de golpe de Estado. Ahora vienen los análisis. Terroristas en América Latina arrestan a 10 jóvenes en Brasil vinculados con el ISIS. En Cuba, opositor Fariñas recibe golpiza mientras estaba esposado. Oficialmente, Donald Trump es el candidato de los republicanos para la presidencia y promete cambiar a los Estados Unidos. Desmantelan en Miami la operación más grande de fraude al Medicare. Según encuestas, los norteamericanos tienen temor de sus candidatos a la presidencia. ¿Es el reflejo de una nación inquieta con sus opciones? Roger Ailes deja Fox News tras las acusaciones de acoso sexual por parte de algunas de las presentadoras del canal. Al parecer, esto toma otro giro. ONU pide reducir jornada de trabajo para salvar al planeta y preocupada por los derechos humanos y escasez de alimentos en Venezuela. Israel le advierte a Hezbollah que se tropezará con un puño de hierro si los ataca. Después del brutal ataque terrorista en Francia, aumentan las críticas por seguridad. Es que esta vez se suponía que Francia estaría mejor preparada. En lo que va del 2016, ya han matado 31 policías en los Estados Unidos. Primer año de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y el pueblo aún no ve los beneficios. El terrorista de Niza preparó el atentado durante meses. Star Wars y Frozen impulsan un 25% el beneficio de la juguetera Hasbro. Bueno, en esta empresa ellos siempre superan sus propias estimaciones. Un reportaje de la BBC muestra a un grupo de latinas del sur de la Florida que hacen campaña por Donald Trump en una ciudad bombardeada por las posiciones anti-Trump de la mayoría de los medios hispanos. ¿Será que los latinos tienen miedo de decir que van a votar por Donald Trump? Se desploma grúa de construcción sobre un puente en Nueva York. Y ya para terminar, después de una semana con unas noticias no muy gratas, lo hacemos con una nota de lo más tierna. Una pareja de 58 años de casados se van juntitos a la misma hora. Les cuento. George y Ora Lee Rodríguez cumplieron 58 años de casados el pasado 1 de junio y su amor los llevó juntos hasta la eternidad tras fallecer poco después, casi al mismo tiempo y tomados de la mano a la edad de 78 años. La historia de esta pareja de San Antonio, Texas, está cautivando las redes sociales por ser inspiradora. Tras casi 6 décadas de haber unido sus vidas, George debió ser hospitalizado recientemente por una embolia y Ora Lee decidió permanecer a su lado en la misma habitación, cada uno durmiendo en su propia cama del hospital. George murió menos de una semana después del aniversario de bodas, mientras dormía rodeado de sus hijas y nietas. 3 horas después, Ora Lee falleció cogida de la mano de su marido. Bueno, no es algo que veamos todos los días, pero realmente es una historia conmovedora, como de películas. Bueno, y así nos despedimos. Soy Belkis Marcano para Antena 305. Que tengan un excelentísimo fin de semana. Les recuerdo esta noche a las 8 de la noche por el Venezolano TV, Belkis Marcando Pauta. Y mañana repetimos el programa a la misma hora, de 8 a 9. Así que los espero esta noche y que tengan un excelentísimo fin de semana. Hasta la próxima semana. Chao.